En el video anterior salíamos de las dunas de la Difunta rumbo al campo de Piedra Pómez por la ruta 43 pasando por Pasto Ventura yendo en dirección noroeste. También pasábamos por el Peñón y luego seguíamos rumbo oeste hacia el ingreso del campo de Piedra Pómez. Luego ahí el camino se hacía de ripio y bastante arenoso, volcánico. Luego desviaba un poquito hacia el sur, donde estaríamos en el punto más cercano al volcán Carachipampa, que lo tendríamos siempre en el horizonte a la vista de los ojos. Luego de allí continuamos el camino, ya divisando el campo de Piedra Pómez, para finalmente llegar hasta el estacionamiento. Luego de recorrer el campo de Piedra Pómez, nos dirigimos nuevamente hacia la entrada, hasta la ruta 43 al ingreso. En este video, desde ese punto, desde el ingreso al campo de Piedra Pómez, iremos hacia el norte por la ruta 43 siempre, pasando por el volcán Colorado y siguiendo hacia el norte, llegaríamos hasta las piedras Campana que están al pie del volcán Alumbrera. Desde allí se divisan justamente ese volcán, el volcán Alumbrera y también el volcán Antofagasta. Luego de recorrer un poco los alrededores, desde allí ya emprendemos el regreso hacia el sur, hasta la ciudad de Belén, a 240 kilómetros. ¿Y cómo venimos? Bueno, acá frenamos al pie de los volcanes estos. Fui a buscar una piedra de allá, que es bien volcánica, bien negra. Esta. Estamos como a 20 kilómetros del Peñón, yendo para Antofagasta para allá y volviendo para el Peñón para allá. Así que bueno, ahora pegamos la vuelta que tenemos que ir hasta Belén de nuevo. Nos queda un trecho no vamos a poder entrar a bastante ningún lindo. patio después de estas piedras. Bueno, mira. Pero mira. Así que sí, el doctor trajo dos así de esta. Muy bueno. Está chocho. Muy, pero muy bueno. Así se debe ser otro volcán. No sé cómo se llama. Muy bueno. Muy, pero muy bueno. Miren eso. Acá Toto está queriendo hacer fuego con dos piedras. Thank you.